estamos llegando a la recta final, don Víctor. Ya estamos justamente en la jornada de Río de Janeiro, que fue en el año 2013. Tengo que decir que fue mi primera jornada. A ver, ¿qué curiosidad tiene esta jornada? Bueno, una jornada muy, muy especial. Era la primera jornada del Papa Francisco. Recuerdo que con la salida del Papa Benedicto, por los primeros meses del año 2013, si me equivoco, me corrige, en febrero, nos enteramos entonces que había que buscar un sucesor de Pedro Nuevo. Exactamente. Y llega nuestro Santo Padre Francisco y toma las riendas de una jornada que él no organizó propiamente, pero claro, que le toca afrontar. Sí, fueron momentos de espera en febrero, cuando el Papa Benedicto presentó su renuncia a los cardenales. Y también se hablaba mucho del futuro de la JMJ, ¿no? ¿Qué va a pasar? Faltaban unos meses. Decían que mucho de la promoción en Brasil de la JMJ tenía también la cara del Papa Benedicto. Sí. Inclusive habían cantos que hablaban del Papa Benedicto. Sí. Y todo eso había que cambiarlo meses antes, ¿no? Entonces, el conclave escoge al Papa Francisco, todo el mundo quedó a la espera de lo que iba a pasar. Claro. Si va a haber o no va a haber JMJ. ¿Cómo viene este Papa? ¿Viene igual que Benedicto? Exactamente. Va a seguir la JMJ. Los peregrinos, ¿no? Todo el mundo quedó como en un limbo. Y de repente sale la noticia que el Papa Francisco va a ir al Río. Y todo el mundo respiró. Sí. Todo el mundo respiró. Ver los organizadores que quizás tenían que cambiar todo. Dice, bueno, hay que hacer algo nuevo completo, pero tenían no, tranquilidad ellos, de que ya había una certeza. Tenían también publicidad sin el Papa, okay, que fueron la que utilizaron, ¿no? Pero fue muy bonito poder ver el recorrido del Papa Francisco por Copacabana, sí, detener el Papa Móvil, bajarse a saludar a la gente, cargar niños. Sí, todo el mundo recuerda aquel niño que corrió junto al Papa Móvil y claro, el Papa ordenó que se detuviera. Claro, de hecho, claro, ahorita vamos a ver algunas imágenes de eso. Y justamente el niño le dice, yo quiero ser como tú. Claro, claro. Una cosa que sacaba lágrimas a la gente. Sí. Fue una jornada muy, muy especial. El pueblo brasileño también es muy cercano, muy hospitalario. Y desde su sencillez, atendieron muy bien a los peregrinos de Panamá. Luego de la delegación nacional, la delegación de la Pastoral Juvenil Nacional, que había sido casi 150 en el 2011, casi se triplicó para el año de Río, ¿no? Entonces fueron una jornada muy, muy especial, aparte de que el clima no nos acompañó. Es correcto. Por primera vez después de 52 años, si mal no recuerdo, en Río de Janeiro hacía un frío de 16 grados. Y cuando subimos al Cristo Redentor estaba en 4 grados. Estaba en 4 grados. No, sí, se veía, como dato curioso, nosotros llegamos a la misma base donde estaba el Cristo en la montaña, y no veíamos al Cristo. Entonces había que, claro, esperar que la nube pasara para correr, tomar la foto. A tomar la foto, hacer el selfie o tratar de salir el selfie con 200 personas atrás. Y tengo que decir también que por primera vez fue cuando conocimos o tuvimos la oportunidad de ver al Papa. Nosotros como panameños llegamos tarde a Copacabana el día que el Papa llegaba, claro, por primera vez al encuentro con los jóvenes. Y no teníamos lugar al inicio, sino que llegamos por la parte de atrás, la playa de Ipanema. Cuando llegamos había un espacio vacío y nosotros, digo, bueno, vamos a pasar por aquí a ver qué pasa. De repente comenzaron a ver muchas sirenas, un helicóptero, y resulta ser que el Papa salía justamente por donde estábamos nosotros parados. Claro. Y fuimos prácticamente los primeros que pudimos ver al Santo Padre ya entrar a Copacabana, la playa donde se hizo todo esta JMJ. Que de hecho se hizo toda allí porque el clima no acompañó y el campo que tenía destinado para los últimos encuentros con el Santo Padre, aunque estaba todo armado, no pudo ser utilizado. No pudo ser utilizado porque hubo demasiada lluvia. Sí, y era un campo abierto y tenía mucho fango, mucho lodo. Exactamente. Fue una decisión muy difícil para ellos porque habían hecho una inversión, pero sin embargo fue la mejor decisión para, sí, los peregrinos, quedarse en la ciudad para cuidar de todos nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a conocer un poquito, recordar cómo fue el logo. Este logo muy característico de Brasil, con las montañas de pan de azúcar, la cruz, que no deja de estar presente en los logos, el Cristo Redentor, ícono de Brasil, en el caso de Río de Janeiro, y creo que lo azul también significaba los mares. Sí, las playas océanos y los cerros, ¿no? Ajá. Y lo verde de los cerros. Sí, de pan de azúcar. Uh-huh. Bueno, entre todo el conjunto, muy creativamente, pues está el corazón.
este logo lo hizo alguien que todavía sigue trabajando en JMJ. Gustavo sí. Gain, sí. Un Gustavo joven, todavía sigue trabajando en la organización de JMJ, inclusive de Cracovia, en la parte de comunicaciones, y creo que tenemos y nos sigue apoyando algunas sorpresas con Panamá también. Exactamente, nos sigue apoyando remotamente, sigue apoyando todo el tema de social media desde, sí, desde Brasil. Entiendo que ya, bueno, no sé si lo puedo decir, pero ya ha tenido algunos encuentros vía internet. Sí, y virtuales, hemos tenido muchas conversaciones con él, se ha puesto a mucha disposición y la verdad que es un gran chico, él y su esposa, sí, porque no solamente es él, la esposa de hecho, también. Como dato curioso de Gustavo, se casaron estando ya en Polonia organizando, sí, JMJ para Cracovia. Exactamente. Y bueno, el lema fue ir y hacer discípulos a todos los pueblos, Mateo 28:19, la alegría del evangelio y el lema. Expresó también el encuentro en Río Janeiro durante la jornada de 2013, que volvió a ser el primer viaje al extranjero que abría un nuevo pontificado. Francisco apeló a los jóvenes para que se liberasen de temores innecesarios, porque es el mismo Cristo quien va adelante de ellos y les dirige a su misión. Como dato curioso, por ejemplo, llevar el evangelio es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mar y la violencia, para destruir y también para demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio, para edificar un mundo nuevo. Jesucristo cuenta con vosotros, la iglesia cuenta con vosotros, el Papa cuenta con vosotros. Son palabras del Papa Francisco. Después de tan firmes palabras, pues él anunció la ciudad de la JMJ 2016, que en ese caso era Cracovia. El himno fue Esperanza del Amanecer, un himno que sinceramente ni yo me recuerdo bien el nombre. Claro, claro. Sí. Esperábamos algo más de samba. Más Brasil, de hecho, más alegría. De hecho, después sacaron una versión un poco más bossa nova, con un poco más de samba, que gustó muchísimo, pero sí, el himno no pegó tanto, ¿no? Pero bueno, muy importante esta jornada, que la jornada regresa al continente americano, sí, regresa de la mano del Santo Padre Francisco. Y es el primer encuentro quizás multitudinario del Papa con los cristianos. Exactamente. Y también Brasil imprime un sello americano a la JMJ, porque sí, veníamos de lo que era la conferencia de Aparecida, sí, y se hablaba de esta misión de la iglesia, que la iglesia tiene que salir, tiene que misionar. Entonces, Brasil le cambia el nombre a los días en la diócesis y le llama Semana Misionera. Sí. Entonces, los jóvenes tuvieron la oportunidad de tener una experiencia más o menos de misión dentro de las áreas, dentro de las zonas periféricas de Brasil. Fueron momentos muy bonitos. A los panameños les tocó conocer la realidad de Petrópolis, una diócesis que queda cerca de Río, y estuvieron en dos parroquias, una en Maguá y otra en Magué. Y la verdad que tuvieron una experiencia muy bonita, porque desde la sencillez que vivían los brasileños, los panameños fueron acogidos con los brazos abiertos, ¿no? Por ejemplo, como dato curioso, vamos a verlo en pantalla, en todos los acontecimientos centrales de la JMJ de Río de Janeiro 2013, participaron 11 millones de personas. Durante los 5 días, los participantes de la JMJ dejaron en la playa de Copacabana 390 toneladas de basuras. Es un 10% menos de lo que se recoge durante la celebración de la Nochevieja en el 2012-2013, en la cual solo participaron 2.3 millones de personas. Y también, por ejemplo, la conciencia ecológica de los peregrinos de la JMJ extrañó a los servicios de limpieza de la ciudad de Río de Janeiro. En vez de la basura dispersa por toda la playa, como ocurre después de otros eventos masivos, los empleados de la empresa que recoge la basura ya encontraron que esta estaba segregada, empaquetada en bolsas plásticas y recogida en lugares prescritos. También tengo que decir que un dato curioso es que fue en playa, uh-huh, de Copacabana, ícono de Río Janeiro, y que, por ejemplo, residentes tenían su vida habitual, iban a surfear y de repente cuando regresaban en la noche de surfear, estaba la playa completamente llena y tenían que ver cómo caminaban en medio de las personas para poder salir de la playa y llegar a su destino, ¿no?, a su casa. Así es, fue una jornada, bueno, sí, una ciudad también como Panamá, pero con una playa grandísima, sí, y preciosa, que fue invadida por cientos de miles. ¿Fue la primera vez en playa? Que recuerde yo, después, sí. ¿Signe pudo ver algo, no? No, en Signe no. Signe fue en la ciudad. De hecho, Signe fue muy bien repartida por toda la ciudad, la JMJ. Quizás fue la primera en playa, entonces. ¿Podría ser quizás la segunda en playa? Bueno, es que no por eso lo digo, no podría ser quizás. Y las playas están un poco lejos de la ciudad. Lo que tenemos en la ciudad son playitas. Bueno, hay que ver, ¿no? Podría, eso está dentro de la jugada cuando ya se decida cuáles serán las sedes para la JMJ Panamá. Y ya lo último, antes de terminar, es justamente JMJ Cracovia 2016. Un logo que tiene como tal la cruz, el círculo de los peregrinos, algo del mapa también
de Polonia, y que el Círculo de los Peregrinos, que es la cabeza también de una persona, está justamente en el lugar situado donde está Cracovia dentro del mapa. También tenemos los brazos rojos y azules que también nos evocan a los rayos de la Divina Misericordia. Uno de los íconos quizás más elaborados con muchos sentidos también, ¿no? Claro, claro. El lema fue bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y bueno, como le decía, datos curiosos, por ejemplo, el logotipo nació en circunstancias increíbles. Mónica, me reservo el apellido, fue al Vaticano para participar en la canonización de San Juan Pablo II y Juan 23. Cuando estaban enfrente de la tumba del Papa polaco, rezó con las siguientes palabras: Santo Padre Juan Pablo II, necesito inspiración. Si Dios quiere, pida por intención por mí, por favor. Y la oración fue muy concreta y la respuesta fue concreta también. Por la noche envió los bocetos a Varsovia, capital de Polonia, y recuerda, pues, esto la autora: el himno fue bienaventurados los misericordiosos. Claro. Una jornada que tenía muchísimo del fundador de la JMJ, que fue San Juan Pablo II, y también el tema de la misericordia. Con Santa Faustina. Con Sor Faustina, Santa Faustina. Y el camino de preparación fueron las bienaventuranzas, terminando en la bienaventuranza sobre bienaventurados los misericordiosos, sí, ¿no? Entonces fue una jornada llenísima de momentos y de oportunidades de ganar indulgencias luego del año de la misericordia. Y una jornada que enmarcó también la vida de los jóvenes, conociendo un poco más lo que fue la vida de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia, sí, y la vida de Sor Faustina, que fue la gran... Y hablaba siempre de bienaventuranza. Exactamente. Y una de las cosas más importantes, yo creo que debemos rescatar y resaltar también, es que, por ejemplo, conversando con parte de quienes estuvieron en la comisión de medios y de preparación de lo que fue el COL también allá en Cracovia, nos comentaban que ellos inclusive tenían reuniones periódicas donde se reunían justamente en el Santuario de la Divina Misericordia con oración y luego también entonces preparación a lo que venían a cada una de las comisiones. Pero siempre lo hacían allí. Creo que fueron 7 reuniones importantes, grandes, masivas que tuvieron para preparación. Y otro dato curioso, por ejemplo, vamos a verlo en pantalla, sobre el compositor del himno. Dice, por ejemplo, que el himno de la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016, justo después del anuncio de que había ganado el concurso, dijo en una entrevista que de comenzar la composición del himno buscó la inspiración siempre pues en las Sagradas Escrituras. Como ya lo hemos dicho antes, pues ahí está la inspiración para todos. Así que claro, quienes tengan en Panamá el don tanto de ser creativos para crear justamente logos y demás, como también creativos para la parte de componer himnos, ya saben, tienen las fechas abiertas hasta el 17 de febrero. Hasta el 17 de febrero, busquen las bases del concurso en la página web de la Arquidiócesis de Panamá, www.arquidiocesisdepanamá.org. Ahí están las bases del concurso, tanto del logo como del himno. Ambas cierran el 17 de febrero. Sabemos que aquí en Panamá hay demasiado talento y este es un regalo que queremos que Panamá dé a la Iglesia. Así es. Bueno, para mí un gusto tenerle por acá, don Víctor. Cualquier información que usted tenga, de seguro aquí tiene las puertas abiertas. Gracias, este José. Este es el canal oficial también de la jornada. Claro. Y estamos pues con este programa preparándonos todos los panameños para lo que será este gran reto que el Papa nos ha dado como una gran bendición para el 2019. Muchas gracias por estar con nosotros, don Víctor. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos poder seguir viniendo acá a ponernos al día sobre todo lo que va pasando en camino a la JMJ 2019. Así será hasta una próxima edición. Esto es Rumbo a la JMJ Panamá 2019. Nos vemos.